the broken hearted. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este día, tarde o noche, les presentaré los juegos que solo salieron en Japón. Bueno, comencemos. El primero se llama 3D Hot Rally. 3D Hot Rally es un videojuego lanzado en Japón para la consola Famicom Disk System. Mario y Luigi son personajes jugables en el juego y cada uno puede montar uno de los tres coches, Katobi, Yonkei y Monstruo. La música en la pantalla de título del juego se ha añadido a Super Smash Bros. Brawl como una de las canciones jugable en Mario Circuit. El siguiente es un juego de un nombre raro, se llama Kurkurkururin. Es un rompecabezas de videojuego desarrollado por Eutin y publicado por Nintendo para la Game Boy Advance. Fue lanzado por primera vez en Japón el 21 de marzo de 2001. Kurkurkururin es el primer título de la serie Kururin y fue seguida por dos secuelas solo Japón, Kururin Paraíso y Squash Kururin. El siguiente juego es Trade Battle Cardero. Es un RPG batalla tarjeta desarrollado por Nintendo RD1 y Sistemas Inteligentes, y publicado por Nintendo para la Nintendo Game Boy Color. Fue lanzado solo en Japón el 21 de febrero de 2000, estaba destinado a ser lanzado en América, pero fue cancelado por razones desconocidas. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado la primera parte del vídeo. Pronto subiré la segunda parte. Saludos y cuídense, chao.